No vine para molestar, Kasim. Pero no voy a ocultar mi molestia contigo. Me senté en esta mesa porque mi hija quería. Pero creo que fue la primera vez que vine sin voluntad a tu casa. Disculpa, Ekrem. No es el momento para eso. Puedes hablar de esas cosas con Hasim mientras toman un café. ¿Por qué, Guside? Estoy convencido que todos en esta mesa saben la situación por la que estamos pasando. Ni linda. Veo que estás mucho mejor. Sí, Neil, de verdad luces mejor. Oye, ¿puedes decirme la marca de tu corrector? Porque funciona muy bien. Digo, no hablamos de la demanda, ese es un tema prohibido, pero hace algunos días escuché que nuestros abogados ya estaban trabajando en eso. Yasemin, vamos a desayunar y no hablemos de esas cosas en la mesa, ¿de acuerdo? Al contrario. Es el momento perfecto. ¿O acaso no te veremos durante el día del juicio? Mi mejor amigo acompañado de su familia. ¿O no estarán todos juntos con sus abogados en ese momento? Bravo, cariño. Volví a ser yo, tú lo pediste. Ekrem, sería mejor que no habláramos sobre el abogado en esta mesa, ¿no crees? Hablaremos donde necesitemos, Kasim. No he podido expresar mi molestia y sorpresa sobre este asunto. Entonces le voy a explicar. Ya que mi padre no merece este tipo de insulto. El abogado está ahora en el otro lado, señor Ekrem. Sí. Yahis, estoy segura que debes... No sé, creo que debes tener una buena explicación para esto. Tía, creo que este no es el lugar. Hablaré con el señor Ekrem si él necesita hacerlo. La hija de la servidumbre está bajo protección de ambos hombres de la casa. Hice lo necesario hablando con mi hijo Ekrem. Como lo dije antes, sería bueno no hablar de eso en el desayuno. Selin, ¿tú estabas enterada? Claro que no. Yahis, me asombraste. Pensé que era su nombre, con todo lo que la palabra significa. Me siento muy avergonzado. Yo, por otro lado, no lo creo. Ekrem, si quieres, vamos afuera. Podríamos hablar los dos solos afuera. No hace falta, Hasim. Ya escuché lo suficiente. Hija, levántate, nos vamos. Papá, espera, yo... Hola, ¿qué tal? ¿Provecho a todos? Hermano. Neil, anda, hija. Buenos días, Sinan. Mi padre ya quiere irse, pero qué bueno que viniste. Muchas gracias por las flores. Yo también te debo un agradecimiento por esas flores, Neil. ¡Neil! Andando. Ekrem, lo hablaremos después del juicio. No tendré nada que decirte ni a ti ni a tus hijos después del día del juicio. ¿Te quedó claro, Hasim? Buen provecho a todos. Espera, Ekrem. No te vayas. Sinan, ¿qué estás haciendo? Papá, tú y el señor Ekrem deberían escuchar esto. Comencemos. Mira el estrés en el que me pones, idiota. Debí encargarme de esto yo sola. No debí involucrarte nunca, ¿verdad? Mírame, si eres lo suficientemente idiota para decir la verdad el día del juicio, te advierto que nos quemaremos juntas. Te quemarás con la otra idiota por engañar a los jueces. Escucha, es tu palabra contra la mía. Y yo soy una Kadioglu. Dime, ¿a quién vas a convencer de que eres una mujer pura e inocente y que no declaraste por voluntad propia? Son tonterías, eso es mentira. Piénsalo bien. Recuerda a tu hermana.
Además, te aviso que nadie te dará una medalla por decir la verdad durante el juicio, cariño. ¡Apaga eso ya! ¡Apágalo! ¡Shh! Viene la parte más emocionante. Si decides confesar, entonces perderás tu trabajo, perderás una casa y además tu hermana perderá una beca escolar. ¿Escuchaste bien? No seas tonta. Y se acabó. Papá. Hija, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Vamos, habla! Tú me tendiste una trampa. ¿Qué tal? Ser descubierto no se siente tan bien, ¿verdad? Tú me engañaste para que superara ese juicio. Solo para que se salvara ella. Hasim, lamento mucho la vergüenza que he causado con mi hija. La grabación es inválida en el juicio, pero ahora ya saben la verdad todos. No te angusties, no habrá juicio, Sinan. Dile a tu novia que no se angustie. Puedes venir conmigo un segundo. Tenemos mucho que hablar. Ay, vaya, les juro que aún no lo entiendo, chicos. ¿Qué tipo de locura es esa? Es una pena, qué vergüenza. Pero no olvidaré la mirada que tenía Ekrem cuando lo supo todo. Debería encontrar un buen psiquiatra para su hija. ¿Cómo se golpeó ella sola y demandó a la chica? Ni yo hubiera pensado esa barbaridad. Pero claro, yo no estoy tan loca. Vaya, Neil, se volvió loca. Y esta vez es grave. Ni siquiera se defendió, estaba asombrada. Pero esto debe tener una explicación. Celine, no me digas que tú no lo sabías. Yasemin, basta. ¿Qué? Solo hice una pregunta. Celine, creo que no deberías decir más. No es conveniente, hermana. ¿Por qué, hermano? ¿Estabas tan feliz como lo estaba Sinan? Pero sí, es cierto, gracias al trabajo en equipo que ustedes hicieron, van a olvidarse del juicio. Escúchame, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. Hace unos días le di la explicación necesaria a mi papá y no tengo ninguna intención de volver a hacerlo, ¿de acuerdo? Está bien, tienes razón. Tal vez las cosas son realmente obvias. Ya me voy a la escuela. Buen provecho. ¡Ah, superhombre! ¿Por qué estás tan triste, Sinan? Eso no va con un héroe. Está bien, no te esfuerces tanto. Todo lo hago por mi hermano. No me gusta el estado de tu padre. Creo que este accidente lo marcó. Y él sigue insistiendo con este asunto tonto de Neil. ¿Notaste que sus manos estaban temblando? Sí, lo vi. Pero no deberíamos pensar en eso ahora. Hablaremos cuando vuelva, tía. Por ahora, debo ir a trabajar. Papá olvidó su teléfono. Llamaré al chofer y se lo daré. Tía, prometo que nos sentaremos a hablar, ¿de acuerdo? No te angusties más. Bien, hijo. Oye, ¿por qué no fuiste con mi papá? Dijo que tenía cosas que hacer y que él quería conducir. ¿No viste cómo temblaban sus manos? Sí, señor. ¿Por qué hizo algo así? ¿No te dijo a dónde iba a ir? No lo mencionó, señor. Ahora tráeme mi auto. Por supuesto, señor. Papá, ¿dónde fuiste ahora? Thank you.
Por favor, Kerime. No quiero que me arruines mis planes cuando abras los ojos. No te dejaré. Hice una promesa. Bueno, me voy. Espero que salgas del hospital lo antes posible. Doctor Kerem Aksoy, se le solicita urgentemente en emergencias. ¿A quién viniste a ver, papá? ¿Y tú a quién visitas, hijo? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que olvidaste tu teléfono en casa y te lo traje, pensé que lo necesitabas. Fue un descuido, lo olvidé. Gracias. ¿Y ahora qué va a decir, señor Hasim? ¿Dirá la verdad? Entonces viniste solo por eso. ¿A quién dijiste que viniste a ver? ¿Señor Hasim? Lamento que esté aquí, señor Hasim. ¿Acaso está enfermo? ¿O quizá viene a ver a alguien? Tenía algo que hacer aquí, por eso vine. Vamos, papá. Hablaremos en el camino. Yo vine a visitar a un familiar muy querido. Tuvo un accidente de auto. Papá, vamos. Anda. Papá. ¿Señor Hasim? Papá. Papá, tranquilo. Señor Hasim. Papá. ¿No hay ningún doctor aquí? Señor Hasim. ¡Necesitamos ayuda! ¡Deprisa! ¡Ayuda, por favor! ¡Papá! No digas nada a Celine, ¿de acuerdo? Se asustará mucho. Por ahora no debemos decirle nada. Señor Yahis. Señor Yahis, estoy preocupada por su padre. Ese hombre tan fuerte se desvaneció frente a mis ojos. Afortunadamente, sucedió en el hospital. No sé a quién haya venido a visitar, pero espero que sane pronto. Un familiar cercano tuvo un accidente de auto. ¿Ya se lo había dicho? Sí, ya me dijo. Que se recupere pronto. Como usted sabe, mi familia no ha estado bien últimamente. Pero espero que pronto resolvamos todo. En fin, usted puso muy triste a una de mis hijas. Pero hizo sonreír mucho a la otra, ¿no es cierto, señor? ¿Qué dijo? Señor Yahis, el doctor lo está llamando. Buenas noticias, espero que le den buenas noticias. Que así sea, que así sea. Calma, Facile, tienes que tranquilizarte. Es grosero cuando está triste. Tienes que tranquilizarte. Tuvimos mucha suerte de haber detenido el ataque. Tenemos que hacerle una angiografía a su padre. Parece que tenemos que operarlo, señor. Entiendo. No se preocupe. Muchas gracias. Ah. Papá, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue así de pronto? ¿De qué hablaron, hermano? Quiere que regrese a casa. A mí igual. También quiere que regrese. Quiere que vayan a casa de su padre. ¿Qué hace todavía aquí, señora Facilet? Estaba esperando la oportunidad, no quería interrumpirlos. Señor Yahi, señor Sinan, mis mejores deseos. Como saben, mi descanso terminó hace poco. Ahora me voy a la mansión. Quiero saber si se les ofrece algo más. Eso quería preguntarles. No, con que se vaya es suficiente. De acuerdo. Que se recupere pronto su padre. Que así sea. Ambos estarán en la mansión. Los dos hermanos. Desafortunadamente faltamos nosotras. Esa chica es alguien importante. Mira a tu alrededor. Solo hay habitaciones privadas. Sí. Que Alá bendiga a la señorita Celine. Mira todo esto. Este hospital es de buena calidad. Ay,
Oye, mamá, voy por agua. Vayan y yo las alcanzo. Está bien. Anda, vamos, hija. Niño bonito, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Ocúpate de tus problemas. Pero tú eres mi problema. ¿Qué es lo que quieres? ¿Molestar a chicas comprometidas? Escúchame, niña. Estás empezando a molestarme. ¿Lo dices en serio? Escucha, no quiero volver a verte cerca de mi prometida o te arrepentirás. ¡Suficiente! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Espera, espera! ¡Shh! ¡Ya basta! Tranquilos. Cálmate. Escúchame. ¿Qué? Cruzaste el límite. Ya fue suficiente. Quiero volver a verte. Agradece que estamos en el hospital o verías quién soy yo. Cállate. Shh. Anda, niño, vete. No seas imprudente. ¿Qué sucede, niño bonito? ¿Ya te convertiste en hombre? ¿Eh? ¿No eres tú el chico del vecindario? Sí, soy un chico de vecindario, así es. Y déjame advertirte que no soy como ustedes, los millonarios. ¿Cuál es tu problema? Sinan, ¿eh? Sinan, calma. ¿Qué te pasa? ¿Quién es ese chico? Vive en el vecindario de Hassan, lo conozco. ¿Y qué tiene? Ya basta, olvídenlo. No es momento de hablar de eso. Mejor ve a casa Gokhan. Trae a la tía y a Selim. No lo sé. Uno de nosotros debe quedarse para cuidar de papá. Está bien, yo me quedaré aquí. Ustedes dos vayan por la tía y Selim. Sé que deben estar muy asustadas. De acuerdo. Nos vemos. ¿Por qué conoces a ese chico? Habló de su prometida. ¿Es el novio de la hermana de Hassan? Escucha, es un delincuente. Ese niño puede ser cualquiera. Anda, Sinan, ya vete. De acuerdo. Te veré en casa. Su padre ya salió del estudio. Lo llevaremos a su habitación en un momento. El doctor encargado hablará con usted sobre su estado. Está bien, gracias. Por cierto, no es muy importante, pero ¿sabe quién está en la habitación 3128? Su padre se está haciendo cargo de ella. Es la persona que el chofer de su padre atropelló anoche. ¿Está segura? Así es, señor. El señor Hassim ha seguido la condición de la paciente muy de cerca. Se lo agradezco. ¿Por qué estás escondiendo a esa mujer? Señor Yagiz. Quiero saber qué tan mal está. El doctor vendrá enseguida, podrá preguntarle. ¿De dónde conozco a esta señora? Debe descansar un poco. Después haremos la valoración, señor Hassim. Gracias. Qué bueno que ya salió. Iré a avisarle al señor Yagiz. ¿Dónde está mi hijo? Con la paciente que fue atropellada. ¿Qué fue lo que dijo? Señor Hassim, ¿qué hace? No se levante. Puede marearse, por favor. Eres tú. Tranquila, señora. Le llamaré al doctor ahora mismo. Te vayas. ¿Qué quiere decir? Hijo, ¿qué haces?
Es él.